besar. Sacúdete y meneado brazo y mueve esa cintura para adelante y para atrás. Sacúdete y mueve la cadera, dale la pierna afuera al que vamos a empezar. Mira que el ambiente está caliente, la fiesta ya se siente y no pare de bailar. Siente que la música está buena, está pa' olvidar la pena, no pare de saltar. Traga saliva, que esto sí funciona mucho más que medicina. Esto bien pegado, no como eso que contamina. De lado, duro, dale, ponte para la fila. Que esto sí es pa' arriba, atina. Sacúdete y menea los brazos y mueve esa cintura para adelante y pa' atrás. Sacúdete. En esta oportunidad además hemos querido incluir en la misma calle del deporte una actividad masiva como la Running Kit, la primera corrida de niños. Así que han llegado bastantes niños, son cerca de 500 los que hoy día se inscribieron con familia. Tenemos además esta actividad, va entretenido, está spinning, aire libre, hay levantamiento de pesa, talleres de karate, patinaje, en fin. Todo un panorama para que la familia maipucina lo pase bien, se recree y además vida sana. Nos invito a todos los maipucinos, a todos los hijos de esta bella comuna, que vengan todos los domingos en la mañana de 9 a 1 de la tarde. Está disponible desde el paro 14 al 10 de Pajarito, más de un kilómetro, destinado solamente para deporte. Así que vengan con su bicicleta, con sus patines, o si quieren venir a pie, y van a tener un montón de actividades para ellos. Le ganamos la batalla a la gran ciudad, conquistamos espacios públicos para la familia y cambiamos un eje de transporte por un eje para el deporte. Partimos con una idea de que esto fuera el verano, pero yo creo que vamos a estudiar la posibilidad de poder seguir desarrollando todos los domingos del año. Probablemente cuando venga el invierno vamos a mermar, pero aprovechar lo máximo de este espacio para la familia. Yo creo que lo más bonito hoy día es el encuentro en este espacio para la familia, el hermano, el primo, la mamá, el papá, la abuelita, que se junta aquí en este eje y nos permite cumplir, digamos, ese anhelo, ese objetivo grande, que es mejorar la calidad de vida para los maipucinos y, por qué no, una ciudad mucho más feliz, mucho más amable, que recibe a sus vecinos y comparte sus espacios verdes y sus espacios públicos junto al deporte. Estamos aquí y los Timba Tim Mami para todo el mundo. 282 Estudio, deja el de la creatividad paranormal. Dani Biel Teacher.